Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me acompañan en un video más, porque en el día de hoy quiero compartir con ustedes las decoraciones navideñas de este año 2022. Estuve en una larga investigación, no solamente por internet, con revistas, también fui a Christmas Palace, el Palacio de la Navidad aquí en Miami, para hablar con decoradores que saben mucho de este tema. Entonces, yo sé que no te vas a querer perder este video porque lo dividí en tres partes: colores, los tipos de árboles que se van a estar usando y las decoraciones. Así que vamos a comenzar. Empezamos con los colores. El primer color que se va a estar usando son los colores naturales. ¿Y cuáles son esos colores naturales? El verde, verde pino, el verde olivo, el color café beige, como la leña, los palos, los troncos, el color blanco, que es el representativo de la nieve, y los colores metálicos. Recuerden que cuando la nieve pasa los días se convierte como en un hielito, en una escarcha, y esto brilla un poco. Entonces de ahí el color metálico, el dorado, el plateado. Esto de los colores naturales se hizo muy popular en años pasados, pero este año viene aún más fuerte. Otro color que viene muy en tendencia es el azul combinado con el dorado. Los azules profundos y la calidad de lujo del dorado es un plus para esta Navidad 2022. El tercer color que va a predominar es el azul claro. Esta paleta elegante de tonos azules es perfecta para esta Navidad porque va a estar muy en tendencia. Este cuarto color son los colores vibrantes, todos juntos en una misma decoración. Esto le va a gustar muchísimo a los niños, como el color rojo, amarillo, rosa, azules, naranjas. Va a hacer aún estas festividades más alegres. El quinto color que viene fuerte también va a ser el lavender o el lila. Continúa esta paleta de colores morados desde el más oscuro hasta el más claro. Este color está muy de moda en todo lado, no solamente para Navidad, sino en verano, en primavera. Es un color que trae calma y tranquilidad. Y por supuesto, los colores tradicionales, el color verde combinado con el rojo, o si lo prefieres, verde, dorado, blanco y el rojo, que siempre se han venido usando tradicionalmente. Eso no pasa de moda, cada familia en sus hogares les encanta decorar con estos colores. Vamos a seguir entonces ahora con los árboles. ¿Qué tendencia en cuanto a árboles se van a estar usando? Se va a estar usando decorar varios árboles en un área, si quieres dos o tres árboles en una esquina,
o si tú lo prefieres, tu árbol principal y en una habitación dos pinitos, o a la entrada también puedes usar dos, tres pinitos. Va a estar muy de moda que no solamente decores tu árbol principal, sino que tengas aún más. Y se van a estar usando los árboles que sean nevados. Otros tipos de árboles que se van a estar usando mucho, sobre todo ahora la gente minimalista, son los árboles alternativos. Pueden ser pintados en la pared o hechos de algún material como madera, con palos, con cosas recicladas, con cartón, con alambre. Aquí en el canal yo tengo un video que hicimos un arbolito alternativo muy lindo. Yo se los voy a dejar por acá arriba para que ustedes lo vayan a hacer, que los hicimos con unos tubitos de cartón muy fáciles, pero que quedó muy bonito. Estos árboles alternativos más que nada son para aquellas personas que les gusta la Navidad, les gusta decorar, pero que viven en espacios pequeños. Continuamos con las tendencias, pero en cuanto a decoraciones. Primero, velas. Velas de diferentes colores, diferentes formas, diferentes tamaños, o velas que estén saliendo con la decoración que estés haciendo. Si estás haciendo verde, puedes decorar verde, blanco y dorado, se ve muy bonito. Hay unas velas que tú las puedes calentar y les puedes dar así la vuelta, retorcerlas, darles figura, se ve muy bonito. O si no, les puedes poner algún papelito brillante para que se vea aún más elegante. Segundo, que yo sé que a mucha gente no les gusta, a otras sí les encanta, decoraciones con papel. Yo sé que a muchas personas les encanta, es como más de vidrio, como cositas más finas, pero viene mucho la moda con cositas recicladas o cosas de papel, como guirnaldas o decoraciones con estrellas. O también las bolitas, no sé si tú has visto las que recortan, que son en figura de panal de abeja o nido de abeja. Muchas de ellas en los colores que estés usando, como una guirnalda o en forma así alargada para que tú decores alguna parte de tu casa, también se va a usar mucho. Tercero, las manualidades o los DIYs. No porque yo se los esté diciendo, pero ustedes pueden ir a investigar en la internet o investiguen. Se van a estar usando mucho cosas hechas por ti mismo. Y esto es debido a que la Navidad es una época donde la creatividad como que se nos sale a flor de piel, e incluso la gente que nunca ha hecho decoraciones o que nunca ha hecho nada, se están atreviendo a hacer sus propias manualidades decorativas. Los búhos se van a usar muchísimo en esta Navidad. ¿Pero por qué asocian a los búhos con la Navidad? Aún no saben por qué. Yo estuve aquí investigando, buscando a ver por qué era que los asociaban con la Navidad, y todavía no han podido saber. Pero estos animalitos nocturnos harán de las suyas en esta decoración navideña. Quinto, envases de vidrio de diferentes colores, diferentes figuras, que tengan patrones diferentes, tallados. Estos serán muy populares en las mesas de Navidad o debajo del árbol. Sexto, luces. Las lucecitas navideñas que tanto se usan año tras año, ahora se van a estar usando más que nunca en toda tu casa, incluso hasta en los baños. Séptima decoración que se usará mucho son las linternas o los faroles. Se van a estar usando agrupados en las chimeneas de diferentes tamaños, unos tres, o si no, en las mesas del comedor, incluso hasta en las habitaciones. Bueno amigos, yo estoy muy contenta y emocionada porque a mí me encantan todas las épocas, pero una de mis favoritas es la época de Navidad. Yo sé que a algunos les trae un poquito de nostalgia, pero vámonos a hacer al ambiente para así tener como unos días bien bonitos. No solamente que nos guste la Navidad por las decoraciones, por la comida, las reuniones, sino que verdaderamente apreciemos que Jesús es la razón de la Navidad. Así es, amigos, de que bendiciones a todos. Gracias por ver el video. Nos vemos si Dios quiere. No te pierdas los siguientes videos porque les voy a traer muchas decoraciones, muchas ideas para que tú también te animes a decorar. Así es de que bendiciones a todos. ¡Chao!